Petro se está equivocando con propuesta de constituyente, ex magistrado. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, dijo en la FM de RCN que la propuesta de Petro de una constituyente debe ser avalada por un juez. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, ha expresado en la FM de RCN su opinión sobre la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar a una constituyente en el país. Charri señaló que el presidente se está equivocando al proponer una constituyente sin el respaldo del Congreso, que es el representante del pueblo. Recordó que en el caso del constituyente de 1991, este fue convocado por el Congreso y contó con un respaldo legal respaldado por una sentencia de la Corte Constitucional. En contraste, la convocatoria actual carece de reglas claras y podría enfrentar resistencia legal. El presidente se está equivocando en el sentido que el constituyente del 91 sí se convoca, pero el Congreso, que es el representante del pueblo. El constituyente ahora no tiene reglas y, si recordamos, el del 91, hubo una sentencia de la Corte Constitucional que avaló el procedimiento, señaló. Advirtió que si el presidente continúa con su propuesta, la Corte Constitucional podría no aceptarla. Destacó que la convocatoria a una constituyente debe realizarse de acuerdo con las reglas establecidas por el Congreso y que existe un proceso legal que incluye la revisión por parte de un juez para asegurar que se ajuste la ley. Al pueblo lo convocan de acuerdo con unas reglas establecidas el Congreso. Hay un juez que se pronuncia sobre el tema para revisar que se ajuste la ley, indicó. Charri subrayó que el pueblo colombiano ya se ha manifestado a través de la constituyente del 91 y explorar otras alternativas sería inconstitucional y desconocer las reglas establecidas. Sin embargo, señaló que si la Corte Constitucional avala la propuesta de Petro, sería porque ésta se ajusta a la Constitución. El pueblo y la totalidad de la sociedad colombiana existente que ya se manifestó a una constituyente. Explorar otra alternativa es algo inconstitucional y desconocer las reglas. Si la Corte avala la propuesta de Petro es porque se ajusta a la Constitución, recalcó.